Con vientos de hasta 120 kilómetros por hora, el tifón Mahon llegó a las costas del sur de China tras pasar por Filipinas. Este es el segundo tifón que se forma en la región asiática en lo que va de año. Se espera que Mahon, que ha registrado fuertes precipitaciones, siga su trayectoria en dirección noroeste, llegando a la provincia de Guangxi el jueves por la tarde. Varias ciudades del sur del país y la ciudad semiautónoma de Hong Kong elevaron la víspera el nivel de alerta color amarillo, el segundo de su sistema de alarma de cuatro colores. Por ello, se han suspendido las clases, detenido los trabajos al aire libre y se pidió amarrar todas las embarcaciones en los puertos. Según los expertos, el Mahon se mueve a una velocidad que está por encima del doble de lo normal y debido a esto, las fuertes lluvias no se darán en un mismo lugar durante mucho tiempo. Esto acortará el impacto y las consecuencias del tifón, aunque las autoridades avisaron de que es necesario tomar todas las precauciones posibles. Con todo, los vientos y la lluvia podrían brindar un alivio muy necesario a las áreas centro del país, que se encuentran sumidas en una fuerte ola de calor y sequía.